decirle que hay hoy en deporte. Feliz tarde, compañeros. Sí, voy a entrar, pero bueno, yo les traigo mala noticia, Jorge. Si usted era uno de los seguidores de la selección que ya estaba sacando la camiseta para ver los partidos de la primera fase de la eliminatoria de CONCACAF para el Mundial de Qatar 2022, le cuento que va a tener que seguir guardada su camiseta porque la CONCACAF ha emitido un comunicado donde nos dice que estos partidos que se iban a disputar en octubre y noviembre de este año pasarán para marzo de 2021. ¿Por qué? Porque las selecciones pues no están listas, algunos países aún tienen las fronteras cerradas. Bueno, en nuestro caso, Fabián Coito hasta este fin pasado llegó a Honduras. Los jugadores de la selección están con los entrenamientos de la liga y bueno, todavía no estarían preparados para esa fecha. Sabemos que estamos en una emergencia, así que tenemos que esperar para estos primeros partidos de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. ¿Cómo